Esta recuperación del cuerpo de un masculino fue reportado por el C4. Nos pasó la información que río abajo, pasando el área del hipódromo, se encontraba que iba flotando un cuerpo. Yo creo que aproximadamente lo encontramos, sería de aquí como algunos de kilómetro y medio río abajo, que viene siendo más o menos como el kilómetro 3 donde recuperamos el cuerpo, que es un sexo masculino. No se le observan algunas, no sé si traiga alguna identificación, algo. Voy a esperar ahorita que llegue la autoridad correspondiente para ver si hay alguna identificación de este cuerpo. El número 8 de los cuerpos que hemos recuperado es lo que viene siendo aquí en Nuevo Laredo. Lo que hacemos a diario es informarles pues que no intenten meterse al río o vaya a cruzarlo. Lamentablemente, pues posiblemente es alguna persona que venía con el sueño americano que desafortunadamente pues perdió la vida. Estamos haciendo recorridos en compañía con la policía de Laredo, o sea, la Border Patrol, para la cuestión de, pues, lamentablemente, por estas situaciones de recuperar cuerpos que lamentablemente no logran el sueño en el cual ellos vienen. Posiblemente pueda presentarse eso, digo, antemano toda la gente sabe la situación que estamos presentando con este virus. Lo que viene siendo las autoridades de Estados Unidos también están muy apegadas sobre esto, y pues nosotros andamos haciendo recorridos, ¿verdad?, con la finalidad de informarles pues que no lo intenten, pero pues creo que hasta ahorita pues continuamos con estas situaciones.